Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, ya mitad de semana, 4 de enero del año 2017, transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Y yo agradezco mucho que nos esté acompañando en esta noche. Lo invito a que se quede con nosotros en el resto de la programación de Imagen y Política que le ofrecemos en este día. Y bien, pues hemos tenido algunos problemas en lo que es la transmisión de Internet, por eso es que estamos entrando un poco tarde en esta noche. Sin embargo, pues vamos a entrar de lleno con la información. Fíjese que Luis Videgaray Caso, quien fuera pues un alto funcionario en lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asumió el cargo hoy de Secretario de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, también se dio un nombramiento por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. María Cristina García Cepeda asumió la Secretaría de Cultura. Entre otras cosas, pues además, su mensaje de toma de protesta, Luis Videgaray Caso dijo que no viene a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino a aprender, porque desconoce muchas de las acciones precisamente de esa secretaría. Y bueno, pues todos se preguntan que si ese fue el resultado de su excelente relación que tiene con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que bueno, pues lo ha llevado, después de haber salido del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, pues ahora a ingresar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así es que le tendremos que dar tiempo para que aprenda precisamente lo que tiene que ver con esa secretaría. Y bien, yo estoy recibiendo algunas informaciones, algunas preguntas, cuestionamientos de los ciudadanos. Les comento que la escuela Carlos Carrillo nos ha informado que sí habrá clases el día de mañana. El resto de las escuelas no sabemos. Sin embargo, ya he recibido también el comunicado de un acuerdo que ha tomado la agrupación de transportistas de la zona sur en relación al paro el día de mañana, que iniciará a partir de las 6 de la mañana, y que esto pues abarca no solamente transporte de pasajeros, transporte urbano, también abarca taxis, transporte foráneo, materialistas y demás. Esto es una gran unión que han tenido pues estas organizaciones de transportistas con el fin de exigir al gobierno federal un alto a los incrementos del precio de la gasolina y sus derivados, y además que en caso contrario que no se pueda echar marcha atrás a estos aumentos, bueno, pues a bajar de alguna manera subsidios que les permitan al sector transporte pues seguir en esto que es la rama del servicio público a los ciudadanos, o en su caso materialistas, y también prestando servicio en lo que es la industria o el sector privado. Eso es lo que parte de los acuerdos, y será un paro de 24 horas tal y como lo han anunciado. Más adelante daremos lectura al comunicado que nos ha llegado, y bueno, pues habrá clases en esos planteles. No sabemos más si algunas otras instituciones pues qué harán. En el caso de las personas que se transportan por medio de urbanos o por medio de taxis, será una decisión personal que tengan que asumir los padres de familia si llevar o no a sus hijos, en ese caso la institución podría decidir no tener actividades escolares, pero esa será una decisión que esperemos que la asuman en las próximas horas, en virtud a que, bueno, apenas se sabe de este paro. Quienes no se van a unir a este movimiento es la coalición de transportistas del estado de Veracruz, que también ha dicho no participaremos en la marcha, en esta protesta de brazos caídos, en algunos casos en no sacar a sus unidades, y sin embargo son una minoría los que integran esta coalición. Por otro lado, le comento que el dólar cerró en 21 pesos con 70 centavos, es decir, repuntó 35 centavos más en comparación el día de ayer. Sin embargo, pues el dólar ha tenido unas fluctuaciones, se ha vendido por unidades a 21 pesos con 90 centavos, pues cada día más alto esa moneda extranjera respecto al peso mexicano, y eso por supuesto pues también tiene un vaivén la economía mexicana. Y por otro lado, bueno, pues además de la mala noticia del incremento de la gasolina, del gas LP, en algunos casos del transporte foráneo, en algunos casos de otros bienes y servicios, pues ahora agréguele que también el día de hoy en Veracruz ha subido el precio de las licencias de conducir. Tenga usted mucho cuidado, porque luego hay abusivos que incrementan mucho más el precio de estos documentos. Así es que le voy a dar lectura
En la licencia tipo A, que tenía un costo de 1.299 pesos, ha pasado a tener un costo de 1.565 pesos. La licencia tipo B, que tenía un valor de 1.223 pesos, ahora cuesta 1.473 pesos. En tanto que la licencia tipo C, con un valor de 1.070 pesos, ha tenido un incremento de 1.289 pesos, es decir, casi 300 pesos en comparación a su valor anterior. La licencia tipo D, que tenía un costo de 764 pesos, ahora cuesta 920 pesos. Y además, bueno, los permisos por vigencia, que son de 6 meses, tienen un costo actual de 736 pesos, mientras que anteriormente pues tenía un valor de 611 pesos. El duplicado de estos documentos tiene un valor de 368 pesos, cuando anteriormente se manejaba en 306 pesos. Y los documentos que son los canjes o las reposiciones de las licencias tipo A, bueno, pues tienen un valor, la A, de 828 pesos, la B, de 736 pesos y la C, de 644 pesos, así como el canje de licencia tipo D, en 552 pesos. Son los costos autorizados y ya puestos en vigor el día de hoy en la zona de Jalapa, Veracruz, también en la zona de Coatzacoalcos. Son los costos que están regiendo a partir del día de hoy, y estos incrementos pues han significado, dicen las autoridades de la Dirección General de Tránsito y Transporte, a razón de 15 o 20% el incremento sufrido en estas licencias. Que bueno, si usted no la tenía a la mano o si ahora tiene que reponerla y hacer el canje, bueno, pues ya tiene ahí los costos. En el caso de los documentos que son para que sus unidades puedan circular sin placas, están los permisos con vigencia, pues también con un aumento significativo de acuerdo a esta información. Y bueno, pues a ver qué más nos suben las autoridades que están pues provocando esta escala de precios a raíz de lo que es el incremento a la gasolina. Vamos a ir una pausa, enseguida regresamos, ya daremos lectura al comunicado de los transportistas del sur del estado de Veracruz respecto a esto que es pues la paralización por 24 horas del sector transporte en virtud a una protesta, la protesta unánime de bajar el precio de la gasolina y también de obtener subsidios en caso de que no se pueda lograr bajar el precio del combustible. La pausa, regresamos. Amigos, les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Que eso del amor es una fantasía. No me la creo, que tú ya no te acuerdes de ti.
todas las veces que te hice mía. Se borra de mi mente todas tus caricias. Ella existió solo en un sueño. Ella es un poema que el poeta nunca escribió. Búscanos y contáctanos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones: Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros y realmente pues quisiera darles a conocer a ustedes este comunicado que nos ha enviado el Movimiento de Transporte
en lo que ha sido pues un acuerdo tomado en esta tarde. Paro Nacional de Transporte Público. A los taxistas urbaneros y demás transportistas se les hace el conocimiento que el día de mañana jueves, a partir de las 6 de la mañana, se realizará un paro nacional, pero en este caso será un paro en Veracruz, para en el que la mayoría de los transportistas están estacionados, estarán ubicados en la calle Zaragoza, sobre la primera calle, ahí sobre la avenida de Cristóbal Colón. Los demás van a apoyarnos sacando las unidades a circulación y también los taxis. Esto será un movimiento en el que se unan todas las agrupaciones de transportistas sin importar color ni afiliación. Los demás, bueno, por seguridad, mejor deben parar porque habrá rondines, de tal manera que se vigile que el resto de los choferes, tanto de transporte urbano como de taxis, no estén prestando el servicio, porque se trata de unificar el paro, este movimiento en el que se ha pedido que se sumen todos los transportistas, pero además también a la población. A la ciudadanía en general se le hace la siguiente petición por parte de este movimiento. Se les pide la comprensión, primero que nada, debido a la acción de brazos caídos. Esto es que no van a circular ningún tipo de unidades de transporte público. No queremos aumentos de tarifas, dice este comunicado, porque no la gente, la población, no tiene por qué pagar un incremento y no tiene por qué pagar los platos rotos del gobierno federal. Queremos que bajen los precios de los combustibles para poder seguir prestando el servicio, y por favor, le pidieron una vez más en este comunicado que entiendan que este es un momento para el pueblo. Pedimos disculpas por las molestias que vamos a ocasionar el día de mañana, pero estamos luchando por tener un mejor país. Se les recomienda prepararse para poder llegar a sus trabajos y poder llevar a sus hijos a la escuela. El paro es nacional y tiene como carácter, esto es importante que lo tomemos en cuenta, en no ser violento, en no tomar gasolinerías ni carreteras. Solamente es una acción de brazos caídos. Es un acuerdo que se ha tomado este miércoles por la mañana por parte de todos los líderes de taxistas, urbaneros, transportistas, volteos y demás transportes. Esto pues es un comunicado que nos ha llegado y agradecemos mucho a nuestros amigos del transporte que han informado a la población cómo hacerle para poder llegar a nuestros destinos en caso de que no tengamos algún vehículo. Bueno, pues sencillamente, si su vecino tiene transporte y también va a llevar a su hijo a la escuela y su hijo va en el mismo plantel, pues quizá le tenga que pedir el RAI para que lleve a su hijo. O en caso contrario, la institución podría tomar la determinación de que no haya clase, o usted, el criterio personal de decidir no llevar a su hijo el día de mañana, en caso que la escuela pues le quede demasiado lejos para poder caminar. Pero si nos queda cerca, bueno, pues será cuestión de levantarnos más temprano para poder llevar al niño, a la niña, hacia el plantel, para que de esa manera pues no pierda clase. Pero esa y es una decisión que de manera personal tendrán que tomar los padres de familia. En los centros de trabajo, bueno, pues tendrán que salir los trabajadores más temprano para que puedan, en su caso, llegar a la hora en punto o llegar a tiempo a su trabajo. En caso de que le quede muy lejos, bueno, pues pedir el RAI con los amigos, con los vecinos, en fin, alguna medida que se pueda tener para evitar que se pueda pues trastornar la actividad normal que tenemos todos los ciudadanos. Pero pues es parte de las acciones, el apoyo que está pidiendo este grupo, esta coalición de transportistas, en este caso esta agrupación de transportistas, mejor dicho, porque la coalición de transportistas ha aclarado que no participará en este movimiento. ¿Qué va a pasar? Bueno, son una minoría, pero sí, de alguna manera, pues ellos estarían prestando un servicio. No obstante, los transportistas de Veracruz aseguran que habrán rondines de vigilancia para evitar que otros presten el servicio. Esperemos que no se caigan en actos vandálicos, se caiga en situaciones que puedan poner en riesgo la vida de los usuarios, de los ciudadanos, o en fin, no caigamos tampoco en provocaciones de bloquear carreteras, bloquear caminos o calles o avenidas, porque esto pues definitivamente perjudicaríamos a otras personas o se perjudicarían otras personas. Hagamos caso a las recomendaciones si usted quiere participar de manera ordenada, no cayendo en provocaciones de ningún tipo, ni buscando, por ejemplo, el día de ayer se dio un hecho lamentable, lo decíamos cuando estábamos iniciando la programación de las noticias, de la toma
de una gasolinera allá en Villa Allende, pues desafortunadamente se dieron algunos conatos de bronca, algunos con, de manera, pues se puso en peligro la vida de las personas. No llegó a más, afortunadamente, pero esto se pudo evitar. No caigamos en este tipo de acciones, sobre todo las mujeres, los hombres. Bueno, pues como quiera pueden ahí hacer sus acciones a veces vandálicas, pero las mujeres, pues era bastante feo ver las escenas de cómo muchas mujeres también estaban provocando este tipo de situaciones, de actos vandálicos que definitivamente no llevan a encontrar una solución que queremos. En este caso, pues lo que repercute el incremento de la gasolina. Por el contrario, si nos exponemos o si exponen a sus hijos o exponen a otras personas a que se pueda desarrollar más la violencia, que es lo que precisamente no queremos en nuestro querido México. Así es que bueno, ojalá se hagan caso a estas recomendaciones y nosotros los mantendremos informados respecto a este movimiento, a este paro que harán los transportistas del estado de Veracruz y del cual, pues sí quisiera aclarar, no participará la coalición de transportistas, que es otro grupo que definitivamente pues no está muy de acuerdo. Ahí es respetable los puntos de vista, las acciones que cada uno de ellos pueda ejercer a su manera. Y precisamente respecto a actos vandálicos, el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, dio a conocer que se realizaron por lo menos 71 detenciones en las últimas horas debido a algunos ciudadanos que cometieron actos violentos, actos vandálicos allá en el Estado de México. Se realizó un operativo en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor para hacer una revisión de las gasolineras y evitar que se den alteraciones o que se esté de alguna manera escondiendo el producto o alterando el costo. Eso es lo que no se quiere. Aquí en la parte sur de Veracruz, el incidente registrado el día de ayer en Villa Allende, afortunadamente sin consecuencias que lamentar, pero otros hechos más de conatos de bronca aislados se presentaron en Villa Cuichapa, se presentó en la comunidad de Juan Rodríguez Clara, sin incidentes mayores, pero al fin conatos de bronca, toma de las instalaciones de gasolineras, los intentos de provocar mayores disturbios en los alrededores de esas gasolineras. Digo, afortunadamente no hay personas detenidas, no hay personas lesionadas ni muertas, pero lo importante es no caer en este tipo de provocaciones de actos vandálicos que pongan en riesgo la integridad de las personas. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, estamos en vivo, hemos tenido pues algún problema en la red de transmisión, pero estamos con ustedes en esta emisión de las noticias, un poco desfasados en cuanto al tiempo de programación de nuestro horario habitual, pero estamos precisamente informándoles esta noche. Vamos a la pausa, regresamos. La tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana. La tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellar Reyes, tratando temas de la herbolaria tradicional. Véalo todos los viernes por Imagen y Política.
Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Y tenemos en la línea telefónica al ingeniero Raúl Ojeda Banda, presidente de Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos, quien ha informado que están apoyando estas acciones del sector transporte en Coatzacoalcos. Pero quisiera que nos agregara más, ingeniero, respecto a este apoyo que le dan ustedes al sector transporte en las acciones del día de mañana. Muy buenas noches. Buenas noches, Susana. Sí, definitivamente nosotros, Ciudadanos Unidos y en Chile personal, no todos los ciudadanos de Coatzacoalcos, creo que apoyamos estos movimientos, ya que sabemos que este incremento en las gasolinas y el diésel repercutirá en todo, tanto en los pasajes, tanto en los alimentos, tanto en todo lo que es necesario que se mueve con el transporte. Es necesario que nos expresemos, es necesario que en este momento rechacemos totalmente este incremento que, aunque hoy hace unas horas el presidente dijo que fue una medida necesaria para evitar que el día de mañana tuviera más problemas, eso lo hemos oído infinidad de veces. Y lo único que hemos visto es que los aumentos siguen y siguen en una forma desproporcionada. Por eso nosotros nos unimos al movimiento de los transportistas, no estamos presentes con ellos, este es un movimiento de ellos, pero sí hacemos nuestra solidaridad con ellos, para que sea un apoyo y que sientan que lo estamos respaldando. Yo creo que la ciudadanía en este momento lo ha demostrado a nivel nacional, que todos estamos en contra de este incremento y que apoyamos este tipo de movimientos. Claro, que sean pacíficos, que no venga la violencia como lo hemos visto en algunas localidades, en algunos estados, donde se están haciendo actos de vandalismo. En eso estamos en contra. No son formas ni de agredir gasolineras, ni incendiar gasolineras, ni hacer actos vandálicos por otro tipo, porque en eso no estamos. Somos personas conscientes, somos personas que debemos y sabemos que debemos de luchar para evitar este tipo de aumentos, pero en una forma pacífica, Susana. Por otro lado, ustedes tendrán reunión el lunes sobre las acciones que tomarían, ¿verdad, ingeniero? Así es, el lunes nos vamos a reunir con Ciudadanos Unidos, que siempre ya va a ser la primera reunión de este año, y buscaremos cuál va a ser la forma. Yo creo que lo que se está buscando en un momento dado, lo hemos estado platicando todos, lo hemos visto en los WhatsApp que ponen nuestros mismos asociados, yo creo que la mejor medida va a ser no pago de impuestos. Yo creo que eso es una forma pacífica de ver y de que ellos entiendan cuál es nuestro enojo, estamos cansados de seguir pagando cuando no vemos resultados, estamos cansados de seguir viendo que el gobierno federal pues está haciendo y deshaciendo y no vemos resultados. Yo creo que eso, bueno, por esa medida la tomaremos junto con todos los asociados y yo espero ya el lunes en la noche o el martes en la mañana ya tener algún resultado, cuál va a ser la medida de Ciudadanos Unidos. Pues estaremos muy al pendiente de su reunión y sobre todo conocer los resultados, si en este caso sería precisamente acordar suspender pagos de impuestos para de alguna manera demostrar al gobierno que se está inconforme con estos incrementos que están afectando el bolsillo de los mexicanos. Muchas gracias, ingeniero. ¿Algo más que agregar? Gracias, Susana, y te felicito por el Día del Periodista. Muchas felicidades. Un fuerte abrazo. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches. Bien, pues ya hemos escuchado al ingeniero Raúl Ojeda Banda, presidente de Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos. El próximo viernes, estarían tomando acciones, acuerdos durante su junta de lunes que ellos tengan, y ya se estará en condiciones de saber el martes si efectivamente ellos declararían suspensión de pagos de impuestos. Eso es un acuerdo a nivel local a través de este grupo de Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos, pero en estos momentos están respaldando las acciones que el día de mañana tendrán los transportistas de la zona sur del estado de Veracruz, precisamente por esto que es la escalada de precios que ha provocado el incremento a la gasolina del 20% que se registró en los primeros minutos de este año, primero de enero del 2017, y bueno, pues ahí está una acción del respaldo de los transportistas que están también pidiendo el apoyo y la solidaridad de, en este caso, los ciudadanos de este municipio de Coatzacoalcos. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Los invitamos a que ustedes asuman con responsabilidad no caer en provocaciones ni actos vandálicos que pudieran poner en riesgo la vida de ustedes, de otras personas o de sus hijos, y tomar la decisión de criterio personal de decidir si llevar o no a sus hijos. La institución Carlos Acarrillo nos ha informado esta noche que mañana sí habrá clases. Si usted lógicamente vive en una colonia alejada, se transporta por urbano, podría ser
agradezco mucho. Vamos a dar respuesta a los comentarios. Estaremos haciendo contacto con algunos otros funcionarios de precisamente con este tema que nos interesa, que es saber qué piensan algunos, qué acciones se podrían tomar. Y agradecemos a Vanessa, qué pasará con los urbaneros y taxistas que vienen, que viven al día, que si no trabajan, pues no comen. Con ello habrá de solucionar el aumento, ¿no? Pues respecto al paro, la consecuencia sería no participar. Bueno, es un acuerdo que han establecido los líderes. Sabemos que los choferes ganan si trabajan o no. Ese es un acuerdo que se tomó y efectivamente pues es algo difícil para los choferes, porque si no trabajan lógicamente pues no tendrán un ingreso. Entonces ya será un acuerdo tal vez entre el patrón que quiera pagarle o apoyarlo. Eso no lo habíamos visto con los taxistas. Vamos a hacer contacto con Ricardo López Carrera, dirigente de transportistas de taxis, para que nos diga si a nivel de sus agremiados pues han encontrado ya alguna manera de no afectar en este caso a los urbaneros o también a sus choferes, que ponga precisamente no solamente el hecho de que mañana no trabajen, sino que no perciban ningún ingreso, porque esto sí estaría afectando la economía de los choferes, que estarían respaldando a sus patrones, pero pues en contraparte dejando de laborar y llevar el sustento a su hogar. Así es que pues es una situación difícil y yo sí sigo conminando a los ciudadanos a permanecer pues así, a la expectativa, viendo las acciones de los transportistas. Quizás se vea también la del sector productivo o comerciantes industriales el próximo lunes, y en caso de que ellos hagan algunas acciones, bueno, pues simplemente expectantes, no caer en actos de provocaciones o vandalismo, como se ha caído ya en Villa Allende, se ha caído en el Estado de México, se ha caído también en la zona de Villa Cuchapa, y también se ha caído en Rodríguez Clara, Veracruz. No hay hasta el momento ninguna situación de muertes o de lesionados, pero evitemos desgracias. Vamos a la pausa y estaremos haciendo contacto con otros de los participantes en ese momento, pues para conocer qué pasará, en este caso respondiendo a la pregunta de Vanessa, si se les va a pagar o no el día a los choferes. La pausa, regresamos. Amigos, les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Que eso del amor es una fantasía. No me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Todavía me sientes, olvido tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. ¡Ella existió!
contáctanos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-046-45. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones: Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza. O comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz. Porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Cabo. Gracias. Debido a la importancia que revise este momento del día de mañana y para informar a la población, les decimos que tenemos en la línea telefónica a Ricardo López Carrera de la Coalición de Transportistas en su modalidad de taxi. Ricardo, platíquenos, ¿qué pasará el día de mañana? ¿Qué acciones se van a tomar? Y surgen aquí algunas dudas de parte de algunos ciudadanos. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo que se va a hacer mañana es... vamos a hacer brazos caídos y motores apagados. La idea es, nos vamos a estacionar en el carril de alta de toda la calle Zaragoza y de Venida, librando siempre la habilidad del carril de baja. No interrumpiendo ninguna vialidad. Esto le estamos pidiendo a todos los compañeros taxistas que se sumen, como ya se sumaron los líderes de los urbanos, los líderes de los volteos, y bueno, y muchos líderes taxistas, ¿verdad? Entonces les pedimos a nuestros compañeros taxistas que si no quieren participar en estacionar su vehículo en la calle Zaragoza sin tapar la vialidad, que lo guarden en su casa para que se vea la inconformidad que hay a nivel nacional, porque este es un movimiento que se va a crear a nivel nacional, que se vea la inconformidad del pueblo, no nada más de los transportistas, porque yo creo que todo el pueblo está inconforme con el aumento de la gasolina. Ricardo, ¿qué pasará con los choferes que viven al día y en base a lo que ganan en las corridas? ¿Qué acuerdos se han tomado en ese sentido? Mira, esto creo que el más interesado en de que no se aplique ese aumento de gasolina, porque son los más perjudicados son los choferes. Los choferes están con nosotros, son los que nos pidieron que hiciéramos este movimiento. Ellos saben que con un día que paren pueden ganar mucho. Entonces ellos mismos son los que nos están pidiendo que hiciéramos este movimiento, ¿verdad? Pero el que no es libre, si a él le parece que está bien el aumento de la gasolina y quieren trabajar, son libres de trabajar. Aquí lo estamos haciendo la gente que estamos inconformes
¿verdad? Ahora sí, cada quien puede, tiene su forma de pensar, y yo creo que la mayoría está con nosotros, pero puede haber gente que ellos tengan problemas económicos y tengan que trabajar, pues adelante. Nosotros no lo podemos detener, no podemos decirle que no trabajen, le pedimos nada más que nos apoyen, porque es algo para bienestar de todos. Son 6,000 y pico de taxis que hay en Coatzacoalcos. ¿Cuántos estarían prestando servicio, o si se van a unir todos y nos van a dejar a los ciudadanos a pie? Mira, yo creo que hay una, en lo que cabe, nosotros nos han estado llamando compañeros taxistas que no están agrupados con nosotros, donde nos dicen que están para apoyar. Yo siento que va a haber un 50% que van a parar y un 50% que van a trabajar. Obviamente que las letras, estamos ahogados, todos los taxistas, la verdad, están, muchos deben el carro, muchos tienen que pagar la letra no te espera, los bancos no esperan que eso les pague, las refaccionarias que nos dan crédito, porque hoy en día tenemos crédito en muchas refaccionarias porque no nos da el dinero para comprar de contado. Ellos no esperan, y si ya hicimos un compromiso de pago, pues obviamente que pues tienen que salir a trabajar, ¿no? O sea, a lo mejor algunos paren unas horas y otras horas trabajen. Bueno, es válido, cada quien sabe su problema. Nosotros lo único que les pedimos es que hagan conciencia, que si se logra hacer un buen impacto, de que nos volteen a ver el gobierno federal y diga que sí hay razón y inconformidad de toda la ciudadanía, entonces se pueda hacer algo sobre el gasolinazo, ¿no? Pero los compañeros que no quieran parar son libres de trabajar. Pues estaremos muy en contacto mañana, algo en la noche, si hubiera alguna decisión de quiénes más se unen. Usted me decía que son 800 unidades del que representa, que todas estas no van a estar prestando el servicio el día de mañana. Sí, mira, son las de los urbanos a nivel regional, de la zona sur, por decir, Minatitlán, La Chuapa, Aguadulce, todos se suman. Coatzacoalcos, obviamente, también los líderes de volteo, y bueno, de taxis, la posición de agrupaciones de transporte público en el estado, aglutina a más de 120 líderes en todo el estado, y todos estamos en el mismo canal. O sea, vamos a tener gente que van a parar sus carros en Veracruz, en Orizaba, en Córdoba, en Fortín, en Poza Rica, en todo el estado tenemos presencia, y todos ellos están de acuerdo en parar. Obviamente se han sumado más agrupaciones de otros, de la CTM, de la CNOP, de infinidad de grupos. Bueno, la problemática es a nivel nacional, ¿no? Y a todos nos pega el gasolinazo. Pues estaremos muy al pendiente, y yo quisiera que estuviéramos en contacto con información para tener pues debidamente informada a la población del sur del estado de Veracruz y a quienes nos ven pues más allá del sur, y sobre todo pues las interrogantes de los ciudadanos. Gracias, don Ricardo López Carrera, por haber accedido a contestar nuestra llamada y responder a estas preguntas de los ciudadanos que se hacen, pues que mañana gran parte del transporte público en Veracruz tendrá este paro en protesta por los gasolinazos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Azucena, gracias por la oportunidad de informarle a la ciudadanía. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues ya ha escuchado usted, Vanessa, a Ricardo López Carrera. Si no va a trabajar el chofer, pues es el más beneficiado. Aquí, como quien dice, se gana perdiendo. No van a trabajar el día de mañana, pero ellos creen lograr mucho con respecto a que no se pare, a que se pare el día de mañana, porque esto pues significa que podrán, el gobierno federal nos podrá ver a la población esta inconformidad y quizá echar marcha atrás a la medida de esto del incremento de la gasolina. Yo sigo agradeciendo las llamadas. Nos dice señor César Soto que ojalá que haya más transportistas protestando el día de mañana, que periodistas cubriendo la nota, pues así es. Luego ocurre que convocan a las protestas, a las movilizaciones, y no van todos, pero bueno, ahí está. Dicen que sí, en este caso van a participar. Vanessa ha respondido, la gente del transporte, no van a ganar los choferes, desafortunadamente, porque habrá un paro de las asociaciones. Repito y aclaro, las asociaciones que van a participar, hay algunas independientes que dicen no,
pues yo sí voy a trabajar, pero también esperemos que ellos no hagan su agosto o que de repente empiecen a estar condicionando el servicio por un costo más alto al público usuario. También eso hay que estar muy al pendiente. Gracias al ingeniero Raúl Ojeda Banda, que nos ha informado que se unen a ese movimiento de protesta de los transportistas, que ellos van a tomar sus propias acciones a partir de lunes en una reunión que tengan, y el martes estará en condiciones de saber si ellos podrían declararse en suspensión de pagos de impuestos. Estaremos muy al pendiente de los pormenores y los últimos acuerdos en las próximas horas, por supuesto informándole a través de las redes sociales. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos llevado en esta emisión. A continuación, Carola Espinosa en Rumbo a la Cima, el primer programa de este enero 2017. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho. Hasta luego.